Hola, bienvenidos al nuevo video. Espero que se encuentren muy muy bien donde quiera que estén. Por acá es día... Hoy es martes, right? Es martes. Ahorita andamos en el Sam's porque Isabel necesita unas wipes. Pero pues nos vamos a poner a ver alrededor qué hay. Y ando con mi amiga que está detrás de cámaras. También tengo que comprar fruta y poquito mandado para la casa. Pero miren estas mandarinas, oigan. This is huge. Están bien grandes estas mandarinas. ¿Me las llevaré? No las voy a echar. Aquí la fruta está bien bonita. Y están bien grandes los limones. De la que lemon. La piña está a $2.38. Me voy a llevar una piña. I love pineapple. Hoy estamos a 16, ¿verdad? Dice una mi amiga que si no ha probado los diferentes tipos de manzanas, le digo que esta, Honeycrisp, esta es mi favorita. Está bien dulce. ¿Te gustan estos? ¿Los dates? ¿Los dátiles? Dicen que estas son buenas para lo estreñido. Pero people dicen que están bien sweet. I don't like them. I think que no me gustan porque siento que van a saber como a pasas. I don't like pasas. Pacho. Oh my God, you're right there. Mira, graba eso. Los panes, los sándwiches. Una vez Gerardo me dijo, está bien barato. Trae uvas de las dos, trae queso y trae fresas. Oh, le estaba diciendo que Gerardo siempre me estaba diciendo que unos sándwiches que ya venían hechos, I'm like, ahí no venden eso. Y sí lo venden. What time is it? It's 4:51. No manches. I mean, you were supposed, no, like, ¿por qué van a poner? O sea, entonces le puedo sacar yo aquí para nomás llevarme una libra. El precio verdadero. Se pasaron de lanza. Me voy a llevar estas fresas, dude. Isabel, sí. Mira. Por eso venías agüitado, ¿verdad? He's like, ¿para qué le decías? Ahora sí, vamos a las wipes. 25. ¿Ya ves? Allá en la Walmart tenían 28 por bien poquitas. Eran menos wipes de estas. Y aquí las tienen 25 por más. Pero yo siempre que vengo. Yo siempre que vengo aquí me peso. So, hold on. Déjale quitar el ruido before it reads my weight out loud, bro. Ok. Ya subí de peso, dude. Ya no quiero nada. Nomás le pones ahí. So, ya salimos del Sam's y ahora vamos a echar las cosas. Not my kids' shoes in here. See you never. Oh my God, otra vez se está calentando. My camera has problems, dude. Why? Se calienta. And look, it's dark right now. No sé por qué. Boo. Me siento así como que si estoy como para espantar a alguien con mi pelo así, oigan. Pero bueno, por acá es... ¿Qué día soy? Pero bueno, por acá es jueves 18 de julio. Hoy es el cumpleaños de mi hermano, oigan. Está cumpliendo sus 27 años.
gracias a Dios. Ahorita son las 10:44 de la mañana. Hoy nos despertamos más temprano porque quiero llegar a la casa temprano. Ay, no, qué mentiras. Dije yo, siempre que los niños no están conmigo, me la paso en la calle. Oigan, de verdad que me la paso en la calle, no les voy a mentir. Toda esta semana como que no planeo nada, pero al fin del día termino haciendo algo. Y ahorita estoy aquí en la Target. Vine a comprar lo que falta de los útiles de los niños porque faltaban algunas cositas. Creo que algunas las voy a ordenar en Amazon. ¿Les está gustando que les grabe con el micrófono o no? Yo siento que hace la diferencia porque cuando, porque a veces yo hablo como que muy bajito y no se escucha bien en la cámara. O también como que los ruidos de atrás se escuchaban bien recio y aquí con el micrófono pues no se escuchan tanto. Se escuchan pero no mucho. Así es que déjenme saber si les está gustando que les grabe con el micrófono o no. A mí me gusta, la verdad. Siento que al momento de editar todo se escucha bien clarito. No sé cómo lo vean como en sus teléfonos o en la tele, si lo ven en la tele. Ay, me miran en la tele. Ay, no se crean. No, pero pues yo miro videos en YouTube en la tele y sí se escucha diferente al teléfono. Por eso digo. But let's go. Isael se quedó dormido, pero lo voy a despertar porque él siempre se pone a llorar en la tienda cuando viene en el car seat. Al menos de que traiga mucho sueño, pero ahorita no tiene sueño porque se despertó tarde. Ayer no se quería dormir y se durmió tarde también. Vámonos, porque aquí no puedes durar más de 3 segundos en el carro porque se pone caliente. Y eso que hoy no está tan caliente porque no hay sol, no hay mucho sol, está como que nublado. No, no, no. No, no, no. Oh, miren, agarré estas pincitas en forma de florecita y estas liguitas porque pues ya va a regresar Bella a la escuela y dice que quiere que le haga hairstyles bonito. Huele bien rico a palomitas. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Aquí tienen las loncheritas. Necesito una para Gael y también voy a comprarle una nueva a Bella. Estoy viendo que tienen estos más pequeños. Como a veces a Bella no le gustaba llevar muchas cosas, me dice que nomás una cosa. Esto estaría bien. Gato. Tienen este paquete que viene con un tenedor, una cuchara y... Creo que esto es una imitación de chopsticks. También tienen Ziplocs, reusable snack bags. Son como bolsas Ziplocs, pero reusables de silicone. El año pasado, la loncherita que le compré a Bella me costó como casi 30 dólares. Y esta está $12.99, miren. Está más barata. Y necesito buscarle una mochila a Gael. A Bella no la voy a comprar porque pues ya tiene ahí. Y tiene dos, de hecho. No les miento, cuesta exactamente pues $30 la loncherita que le compré a Bella el año pasado. Pero no me gustó porque estas de aquí están bien difícil de limpiar. Target, ya hasta pasé al trabajo de mis papás, ya estaba mi hermana y mi mamá y les digo que van a comer y luego mi mamá se fue para la casa, creo que se fue para la casa y ya no, me vine. No, rato les digo. y nos venimos para la casa de mi hermana. Y está Aaron, me está acompañando a comer porque mi hermana hizo una discada, no sé cuándo la verdad, pero tenía poquita y luego tenía aquí unas gorditas y se miraban bien buenas, las doré poquito porque ya estaban, ¿cómo se dice? Como pues cuando ya se enfrían, ya estaban blanditas, las doré poquito y nos estamos comiendo unas gorditas y Aaron me está acompañando. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas? Gorditas. Cositas. Y acá está Axel, Isael se quedó dormido. Y está Ali. Ahí anda mi hermana. Ali, where is
Les hizo un huevito a los niños. Bueno, a Ali y a Axel. Porque Aaron anda comiendo gorditas. Y sí, vamos a comer porque miren, todavía me faltan tres más. Gorditas. Gordota voy a estar yo cuando acabe. Así es como se despierta su favorita bloguera. Oh, ay, no se crean. Así es como me despierto, Iván. Esta es la realidad de mis greñas. Por eso es que siempre me lo quiero andar planchando. Pero les digo, por andármelo planchando, es que lo tengo así. Un ratito me voy a lavar el pelo. Entonces ahorita me voy a poner esta crema. Es para el pelo, para la hidratación. Voy a ver cómo me lo deja. Porque si no me gusta, pues nomás me lo lavo y ya. Porque a veces con estas cremas queda el pelo como aceitosillo, no sé. Y también compré mi setting powder porque ya no tenía. El día de hoy es viernes y no les había dicho, pero tenemos una cama nueva. Compramos una king size, por fin. Pero no la hemos puesto porque apenas ayer fui a recoger la base de la cama. Entonces voy a tratar de ponerla yo sola. Yo sé que está pesada, pero yo siempre quiero tratar de hacer las cosas yo sola. Gerardo va a decir que por qué no, nomás me espera que llegara de trabajar, pero pues yo lo quiero hacer. Y mi cama la voy a poner en el cuarto de los niños. Yo sé que van a decir que los niños ya se duermen solos, que no es buena idea ponerlos juntos en la misma cama otra vez. Pero mis hijos siempre se andan viniendo para mi cama, ¿verdad? Y luego en las noches quieren que me acueste con ellos. O sea, los dos quieren que me acueste con ellos y no puedo porque pues tienen una litera y no puedo estar con los dos a la misma vez. Entonces en una cama voy a poder estar con ellos. Va a ser mejor para ellos y para mí porque va a poder dormir mejor. Si se vienen a acostar a mi cama, pues también la cama ya está más grande, más espacio. Y no amanecemos como sardinas enlatadas. Déjame echar esta crema para empezar mi día. Y voy a ir a la tienda a comprar unos cobertores, uno para mi cama y uno para la cama de los niños. Quiero comprarles uno con colores o patterns de niños. Y pues yo me quiero comprar uno para mi vida. Pero mi cuarto está bien chiquito, oigan. Creo que nunca les he mostrado mi cuarto. Está bien chiquito. Entonces, literalmente, creo que la cama va a tomar casi todo el espacio. Pero vamos a hacer eso el día de hoy. Así es que ustedes van a andar conmigo. Vamos a poner la cama. Vamos a ir a comprar unos cobertores. Y ya me peiné según yo, oigan. Me vino un poquito mejor, ¿verdad? Bien, aquí está la base de la cama y el colchón. Primero voy a sacar la otra cama del cuarto y luego voy a trapear y luego ya voy a meter la base y el colchón. Let's go. Me llega esa duda que siempre estremece. Si valgo algo, ¿quién soy? Si alguien me amara como soy. Me he sentido mal todos estos meses, pero sé que el día vendrá y que la luz me brillará. Quiero solo esa mirada que me asegure que no pasa nada, que todo ha estado bien, que fue un sueño y desperté, pero en mi interior siempre gritaban todas penas que quería ser curadas. Yo quiero amar. Ok, so, what the heck? Se escucha como si estuviera en una warehouse. Se escucha raro aquí en mi casa. ¡Hey! Se escucha como un storage room. Ok. What the heck? Mi colchón estaba... El colchón este que acabo de sacar estaba limpio. Y tiene dos manchas ya. El otro día Gael se hizo del baño aquí y sí dejó una mancha. Compramos el colchón en Mattress Firm y allí te dan una base gratis, que es pues esta base. Bueno, no sé si las dan gratis. Girl, hold up. Porque se miraba bien sucio, pero yo vieron nomás había... Se miraba bien sucio, pero nomás es que había botellas de agua ahí. Pero sí les digo, no sé
no sé si tenían un descuento o un sale, I don't know, pero la base, ahorita se las muestro cómo es, pero es una base súper básica, nosotros no la escogimos, ni nada, nomás te la dieron, nomás no la dieron gratis, so vamos a sacarla. Lunes, no más, te digo cada vez que pasa, quizás no quieres algo más, no estoy. Saben tú y yo que somos, hey baby, dime que somos, porque siempre anda pues solo, solamente dime si es más. Se canceló bajo este proyecto, oigan. Ya hasta me duele la panza. Tengo hambre. Esto se mira muy raro. Yo me voy a ir a comer. No sé si va a poder. Miren, se mira rara. Digo, es solo una base. Oh, va a ir así. Qué mensa soy. La base es eléctrica. La puedes como inclinar para arriba hasta sentarte. Esta, creo que esta parte es la que se va a alzar para arriba. Y esta es la que va a estar abajo. Tengo que leer todas las instrucciones y todo para armarla. Pero ahorita tengo hambre y Gerardo está en el taller, así es que voy a ir al taller, voy a comer con él. Sí está pesadita y yo creo, no sé si es del hambre o si es porque está pesada que la cargué, que me duele mi panza, oigan. Entonces déjenme cambio para irnos a comer. Ahorita intentamos de nuevo ya con más ganas, ya comidas, ¿verdad? Oigan, a mí me encanta esta canción de Los Inquietos. Me encantan todas las canciones de Los Inquietos. Si no sabían, ya saben. Pero esta canción como que me pone de buen humor, oigan. Like, me lifts me up. No sé, like, no sé, me dan como ganas de darle con todo, como dice. Escúchenla. Con el de arriba, pero el de más arriba. Con el todo poderoso, siento mi socio, mi buen amigo. No puedo creer. Miren, ya fuimos a sacar a Gerardo de trabajar. Me invitaste el lunch. Tú me invitaste. ¿Quién a mí? A tu mamá a comer. No, tú me dijiste que venía a comer contigo. Y venimos aquí a un restaurancito que está por el trabajo. Se mira chido por aquí. Acá está Isael y yo me voy a comer una torta, más que está bien grande, digan. Yo creo que nada más me voy a comer la mitad. ¿Y el chile? Y el chile, mira, con bacon, se me da bien rico. Acompañada de una sangría. Y ahorita, ¿tú qué agarras? ¿Quesabirrias, verdad? Agarró quesabirrias y dos tacos. Y a Isael le agarramos un taquito de pollo, a ver si come, porque este día no come, ¿verdad? De aguacate para que se le mueran las lombrices. Yo pensé que me iba a dar como una bolita de aguacate y nos trajeron este platote y lo... Y acabamos de comer. Ahorita me vine con Gerardo. Como ven, ya íbamos en mi troca. Bueno, ustedes no vieron, pero andábamos en mi troca. Y ahorita andamos en su troca porque recogió todo este... Recogió todos los metales viejos que estaban ahí en el taller y los echó todos a la traila. Y miren, allá está él. Y aquí trae la traila pegada. No sé si pueden ver, ahí trae todos los metales viejos. Vinimos aquí a este lugar a dejarlos, pues. Aquí es donde se viene a tirar, pues, los metales viejos y te dan dinero. Bien poquito, pero pues, para tirar la basura. ¿Qué te dijeron? Que te peses. ¿Para dónde? Aquí. En la báscula. Yo estoy viendo alrededor y dices tú que una ven. Digo, pues, ¿cuál ven? Y es esa que está allá. Ahí está arriba. Oh, my goodness. Yo le tengo miedo a esas venes. Porque en la Rosa de Guadalupe salía que esas te robaban. Se robaban a los niños. Hasta un trailer hay ahí. Esta es toda la basura que tiene que tirar. Todos estos son contenedores de todos los químicos que usan ahí en el trabajo de mis papás. Una
acabó. Andamos en la Ross porque andamos buscando las cobijas, bueno, los cobertores para la cama. Voy a buscar uno, ya les dije, ¿verdad? Para mi cama y uno para la cama de los niños. A ver, ¡ey! No la vayas a tirar. No la vayas a tirar al piso. No. No. Baile, 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 baile. Baile, 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 baile. ¡Ea! 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 Baile, 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 ea, ea, ea. No encontré nada en la Ross, o me vine al Walmart, pero vine a Walmart diferente del que normalmente voy. Aquí encontré los nap mats. Estos me faltaba comprarle uno a Gael. Y están a $16, oigan. El de Bella me costó como 45, 50 porque lo ordené en Amazon. Never mind, guys. Se siente como bien chafía. No, no quiero decir eso, pero el de Bella se siente bien acolchonadito y este no. Ya llegamos a la tienda, ya está, llegó Gerardo de trabajar y ya está, armó la base de la cama. Aquí está y miren, déjenles enseño algo. Se sube, miren, se sube y se baja. Bueno, se inclina para arriba y luego se puede poner para atrás, normal. Trae el controlcito. ¿Me viene John Roberts? Quítale el plástico. ¿Ese mide lo mismo de los dos lados, ¿verdad? Yo creo. ¿Mide lo mismo de allá que lo mismo de acá? Yo creo que sí, porque estaba mirando el piso nomás. No, oye. Ya lo trapeé como dos veces y todavía... ¡Qué diferencia a la queen! ¿Eh? ¡Qué diferencia el tamaño a la otra cama! La queen. ¡Oh, sí! Aquí sí vas a poder dormirte tus anchas. La hiciste muy, muy para allá. Hazla más para acá, que no se ve la base ahí. Estos son para que el botón no se recorran. ¡Oh! Pues por eso, ¿eh? ¿Aquí? Tiene otro irá. Para que no se vaya para atrás. Está bien. Y este no tiene otro. Y ya quedó mi cama, oigan. Y quito esto. Oh, ni siquiera les mostré lo que compré en la Walmart. Pero compré dos almohadas king size. Y también compré un cobertor para la cama de los niños. Pero eso se las muestro pues ya que... Pues ya que pongamos la cama de los niños. Porque primero tenemos que desarmar la litera. Y luego poner la otra. Y también le compré... una almohada a... Dejen ver a quién le compré una almohada. Hace tiempo, hace como un mes, Gael se vomitó y su almohada quedó penetrada en vómito, la lavé y todo, pero todavía olía bien feo. Entonces le compré una nueva. Miren, todavía está como hasta esponjadita y todo. Y Bella pues todavía tiene la que ha tenido desde que les compré estas camas. Todavía está buena, nomás que... Pues me siento mal, ¿verdad? Porque digo que Gael tiene una nueva, déjale comprar una nueva. ¡Hola, bebé! Les decía, antes de que se le acabara el espacio a mi cámara, que la tenían afuera. Yo la más huevona. Y estas almohadas me costaron $14 cada una. El colchón, el cobertor me costó $57. El de los niños, $40. Y fue todo lo que compré. Y un vestidito a Bella, porque también estaba en clearance por $4. ¿Ya? Se está bañando. Ahorita nos vamos a... Bueno, ellos se están bañando y vamos a ir a la casa de mis papás porque los están visitando desde México. Y mi papá va a hacer unas fajitas. Dijo que ahorita apenas iba por las cosas. Entonces, en eso llegamos para allá y a ver en qué les ayudamos.